Hola, yo soy Erika Valencia de Hectágono y estamos en Ecología en 5 con Abelardo Marcón desde The Next Day Global. Abelardo, platícanos un poquito más de esta increíble iniciativa que invita literalmente a todos los ciudadanos de todos los sectores a poderse sumar a la sustentabilidad, a la regeneración y a meter las manos a la tierra. Así es, Erika, muchas gracias por invitarme. E aquilo que hicimos foi um grande movimento para poder invitar a todos e que todos possam ser agentes de câmbio. E de que forma? Em um evento muito divertido, entretenido, mas com muita informação. O que queremos é poder alcançar o maior número de pessoas de um evento híbrido, que as pessoas vão poder conectar-se, vai ser em inglês e espanhol, e vão poder alcançar a base da pirâmide. O que nós criamos, Erika, é que, diferente de outros eventos que há no mundo, que também aportam muitíssimo, como Davos, como COP, que acaba de ser, nós cremos que sim, temos que ligar a educar as pessoas, informar as pessoas da base da pirâmide, para que podamos ter mais pessoas interessadas em ser agentes de câmbio. Que tips nos darias de como podermos sumar como pessoas, como empresas, como podemos todos poner un granito de arena y realmente formar parte de estos 10 años de restauración y cómo te invita The Next Day Global a ser un ciudadano responsable, por así decirlo? Creo que el principal es la información. Entonces, lo que vimos en COP, que por la primera vez mencionar el carbono, sabemos que todavía dependemos de la energía antigua, ¿no? Del petróleo, de energía sucia, porque todavía hay medios de transporte que dependen de ese tipo de energía, que sin duda, nosotros, si nos informamos mejor como ciudadanos, podemos hacer un cambio también y exigir de las empresas que pasen a invertir más, tomar mejores decisiones, dónde invertir nuestro dinero, de dónde comprar, qué comprar y también en quién votar. Informar más acerca de nuestros políticos, acerca de las personas que están tomando posiciones de liderazgo. Pero claro, aquí también vi tu programa de Mindfulness que me interesó mucho porque cómo estamos conectados, ¿no? Nuestro interior con el entorno de nosotros. Entonces aquí también que las personas pasen a buscar su bienestar de su familia, de su comunidad. Esto va a hacer la diferencia y va también a atraer mejores para el entorno, mejores inversiones, mejor infraestructura. Muchas cosas buenas y positivas pasan a partir de ese momento. Y Abelardo, ¿cómo podemos enterarnos más de este movimiento? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito más. Es un evento de 30 días que tiene diferentes pilares. Hay una área solo de ponencias, hay otra área de documentales, hay una área de experiencia, de tecnología, de innovación, de talleres. Hay también una área de huertos, ¿no? Entonces de comida orgánica, de gastronomía. Y vamos a tener diferentes asuntos. Vamos a tratar de arquitectura sustentable, de agricultura de regeneración, perdón. También de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de The Next Day Global hay un homenaje a las personas que dieron la vida al planeta, Erika. Y también personas como académicos, como Mario Molina, que también estudios, ¿no?, para el tema de la capa de ozono. Invito a todos que busquen a través de la cuenta de Instagram, The Next Day Global. Ahí vamos a estar. Las empresas, las personas que quieran participar, las personas que estén preocupadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos busquen y sepan más información acerca del evento. Sin duda, Erika, es un evento que, como ustedes, como Hectágono, que también forma parte de este gran evento, muchas otras fundaciones, organizaciones no gubernamentales que están participando, Plastic Ocean y muchas otras que sí están haciendo un gran labor para poder hacer un cambio verdadero en el planeta. Buenísimo. Y pues sí, eso, nos quedan 10 años para esta restauración, entonces para el siguiente año ya tenemos estas iniciativas increíbles para sumarnos. Y muchísimas gracias. Esto fue Ecología de en 5 con Erika Valencia de Hectágono y Abelardo Marcón de The Next Day Global. Muchas gracias.